Así que engañaste a Crystal para que te trajera hasta aquí. Black Bolt, mire al hermano. Él miente, como todos los humanos. Eres tú el que miente, Maximus. Dirías lo que fuese para declararles la guerra a los humanos y poder usar las armas que construyes en secreto. Crystal, pero no tenemos prueba de eso. Como ministro de defensa, solo creo protección para amparar a nuestro pueblo. Los humanos que trajiste nos temen y nos detestan. Oye, lo que dices no es verdad. Mi rey, ¿acaso alguna vez Rick nos agredió, aunque lo encadenamos y lo encerramos? Él es bueno y amable, y siente curiosidad por nosotros, al igual que yo por su mundo. ¿Por qué no intentan ver nuestro encuentro como algo positivo, Su Alteza? Podemos hacer que el mundo exterior los conozca bien, y vean lo buenos que son, ¿cierto? Mira, Black Bolt, perdón que entramos aquí buscando pelea. Veo que no hablas demasiado. Yo tampoco, pero ya di algo. Como reina voy a hablar por mi esposo, porque él no lo hará. Su voz es tan poderosa que una sola palabra podría destruir una ciudad entera y a todos en ella. Conozco ese tipo de poder. ¿Qué es lo que haremos? ¿Amigos? Black Bolt ha hablado. Humanos e inhumanos deben permanecer separados. ¿Qué se perdió, Scar? Esto es un adiós. ¡Hulk, no! ¿Y qué hay de todas esas cosas que van a perderse? Ellos quieren estar en paz. Respetemos su decisión. ¿Y qué pasa si esos fenómenos deciden causar problemas? Sabremos dónde buscarlos. Mi rey, ¿recuerda las veces que dejamos ir a los humanos que sabían sobre Attilan? Su raza regresó para destruirnos. ¿Y ahora qué? El llamado Eivom ha escapado. Y ahora, mi rey, nuestro refugio corre un gran peligro. Karnak, Gorgon, Triton, por orden del rey, encuentren al forastero antes de que traiga más humanos. El resto será llevado al palacio. Hay que liberar a mis amigos. Lo haremos, pero no están en peligro ahora. Necesitaré tu ayuda. ¡Vamos! Es la peor cita de mi vida.